los toques del balón. De nuevo en acción Manolo. Jugó bien ahí Martín Vázquez para Fernando Hierro. Se le fue muy de pelota cuando la acaba de recuperar Manolo. Manolo hacia Martín Vázquez. Demasiado largo, ha llegado antes Fleming. La cesión de Fleming, recupera Manolo. Intentó algo en... Va a tocar Martín Vázquez para Hierro. Ahí está, el disparo golpeó en la barrera. Claudio ha jugado muy bien ahí con Manolo. Atención Manolo, fuera. Está jugando muy bien el... Estaba en posición correcta Quinn. Hughes hacia Clark. Clark y Tony. Y los protagonistas, Olozábal, Claudio López y Hierro por España. Quinn, Clark, McDonald y Tagar por Irlanda del Norte. Buenas condiciones. Mucho en una ocasión Manolo y en otra Claudio. Fernando Hierro, Claudio. Ahí es muy bien importante estas acciones de Claudio. Manolo y Michel, Claudio Hierro ahora esperando el centro de Michel. Opta por el disparo que se... Continúa Michel. Se le ha quedado el balón mal para el disparo. Amor. Deja Martín Vázquez para Michel, también va Tony. Claudio, Manolo y Hierro. Manolo, Claudio, ha sacado el remate de Claudio Fleming cuando insiste el equipo español. Ahí está Michel, con lo que les está facilitando bastante el llegar a las inmediaciones del área español. Hughes, sin duda alguna, el hombre de más calidad en este equipo. Ha dejado ese bonito balón a Worthington. Llega Quinn. Va a sacar Fleming. Clark. Está en posición correcta Kevin Wilson. Ya se va a sacar el propio Martín Vázquez. Adelanta Solozábal. El balón ahí para Solozábal. Martín Vázquez. La jugada individual de Martín Vázquez. Entre Martín Vázquez y Tony. Lo ha hecho bien Martín Vázquez. Busca el disparo. Martín Vázquez. Ha cortado Tagar. Ahora Hierro. La mejor oportunidad del disparo de Hierro. Sí fue con posibilidad de gol. Y estuvo muy bien Ray. Tony insiste el equipo español. A punto de tragarse la pelota, al larguero, ahora Amor. Y el de Amor ahora al palo. Insiste la selección española, Michel en posición correcta. Michel, ya. Se lleva Fleming. Perdió ahí Fleming. El balón otra vez para Tony. Martín Vázquez. Deberían buscar, ahí lo ha hecho ahora Martín Vázquez. Perdió a la pelota, la vuelve a recuperar Tony. El disparo de Tony fuera. También Fernando Hierro saca para que intentase rematar de volea a Martín Vázquez. Cuando Hughes ha caído, le ha hecho falta a Tony. Luego a Hughes a sacarle. Le muestra la tarjeta roja a Tony. A 8 minutos del final. Tony expulsado. Ahí vemos la jugada. Dentro de que era el último jugador, aunque estaba en el terreno.